say, if you don't go, then you won't know how to let go when you gotta let it swirl. Some say, if you don't try, then you won't know how to get by. No one said it wouldn't hurt. Oh no. If I touch ground and you dropped out, so you got a lot to learn. But I say, pick it back up, throw it on now, make it stack up, cause tonight we're gonna. Ah, fue un empate donde encontramos el principio el gol nosotros, en una pelota que salimos rápido. Tratamos de aprovechar la jugada donde nos queda la defensa de ellos mal parada, que creo que fue uno de los únicos momentos donde lo encontramos mal parado a ellos, y metimos gol. Después tratamos de esperarlo un poco, pero se nos metieron adentro del arco, nos metieron todo el delantero, nos metieron toda la artillería, y en una jugada donde un delantero de ellos aprovecha una serie de rebote, nos empatan el partido. No solo este partido, sino ya de esta segunda rueda, nos encontramos que los equipos ya nos salen a jugarnos un poco mejor armados. Nosotros veníamos de partidos anteriores de hacer muchos goles y venimos de dos empates que no se nos había dado desde que nos sumamos al torneo Larredó. Y bueno, en este partido puntual ellos tienen un... Parece que un equipo armado que viene de un descenso, pero me parece que va para otra vez para la Premier. Nos quedamos con la sensación amarga porque estaba para liquidarlo el partido, tuvimos situaciones claras, no podemos meterla, eso es lo que nos está pasando ahora. Y después jugamos siempre igual, tratamos de ser protagonistas, de tener la pelota en el piso, tenemos jugadores que tienen buen manejo. Y bueno, y no la estamos metiendo, que ese me parece que es el punto de estos últimos dos partidos que hicimos un solo gol. Me parece que por ahí pasa la situación. Pero bueno, trataremos de revertir el próximo sábado esto, tratar de ganar. Últimamente no estoy mucho con la gente, pero te voy a ganar entonces. ¿Arrancamos? Cuando quieras. Es incorrecta, si le dice Ian, es argelina. Hacia Argelia se hizo. Yo me guié por el fútbol, ¿no? Yo también. Vamos, estoy ahora cuadrado.
¿Qué es eso? No sé. Dale, Kitu, dale, 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 bien lo tuyo. Respuesta es incorrecta de los dos, del año 2001. Agarré por un cachetazo. Selecciones, Copa América. Bien, 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 bien. La respuesta correcta es Uruguay. La copa del primer partido. ¡Eh, Juli! ¡Saltan de ahí! ¡Sal! ¡Eso! Exactamente, Martín Palermo, 2-1 por ahora. Vamos con. Está jugando en el Paris Saint Germain. Ah. Muchachos, no saben nada de fútbol. No sé cómo se escribe, pero bueno, vamos a intentar. No sabe nada de fútbol. ¡Tiro, Fabri! La respuesta es correcta, es Zlatan Ibrahimovic, el jugador sueco. Bueno. Estamos entrenando acá en Drill. Mi puesto es volante central o volante por derecha. Y hoy tenemos un desafío acá con los chicos, que el que pierde va a pagar la gaseosa después de acá. Bueno, mi nombre es Esteban Dalmazo, del centro de entrenamientos Drill. Mi posición es delantero.
y bueno, vamos a ver si no me toca pagar la gaseosa. Hola, mi nombre es Matías Herrera, soy de Til, mi posición es volante, con la derecha. Y bueno, el desafío, a ver, lo hacemos a pagar los pollos, los chicos, pollo al disco. Yo meto más presión todavía. Bueno, hola, soy Agustín Infeld, estoy entrenando Candril, juego de 3, y vamos a hacer lo mejor posible en este desafío. Vengo a los pibes. Audio and visual, can't see me, invisible. I'm old school like biblical, futuristic next level. Never on that typical, will I stop? Oh, never know. I ain't gonna stop until I'm done. Don't stop it. I ain't gonna quit until I won. Now, baby, don't you stop it, stop it. Really?
primero por arriba. Ganamos todo por abajo. Qué bien le pego. Está con la misma. Ahí va. Era igual. Con la otra. No vale, es un punto. Ya quedé afuera, muchachos. Estamos mal parados para el profe, ¿no? Sí, no. Ay, qué lástima, lástima. Mirá que chiquito el palo. Qué pena me da. Ay, qué lástima. No te puedo creer que peguen todo en el palo, tú. Una tiene que entrar. Metele travesaño. Boca travesaño. ¡Ahí está el travesaño! ¡Se me fue, Esteban! Es un punto, un punto, un punto le damos. Ahora tenemos el gol, boy. Qué barra el zurdo. ¡Qué galanita! Ojo que con una empatada. ¡Ay, los tres del juego! ¿Cómo está Ramona, eh? Vamos, Mati. Apostaste los pollos y perdiste. ¿Eh? Y no sé, pasa que yo no te había traje la coca. Eso me parece que no se acuerda. Hay que definirlo esto, ¿eh? Sí, porque... Vengan, vamos a hacer un saludo a Marcelo. ¿Qué le podemos decir a Marcelo? ¿Qué le puedes decir a Marcelo? Acá el ganador, una declaración de ganador. Contame qué te pareció el desafío y bueno, saliste ganando en todo. Me parece que te van a pagar la gaseosa y ganaste el juego también. Bueno, la verdad que sí. No, un lindo juego, la verdad que está muy bien preparado. Y bueno, ahora tenemos la cena, los pollos, gaseosa, espero que cumplan con todo acá los chicos. Y un saludo para el profe que nos entrena full y bueno, hoy no le demostramos tanto cómo nos está entrenando, pero hay trabajo. Este es el perro nuestro, ¿no? El perro. ¿Eh? Ese viene a drill. Este es el programa. Ese va a comer también.